Ahora supongo que tengo que explicar cómo llegó este traje a mí, cómo existió, cómo lo conseguí. En primer lugar, fue de la tienda Sentaison, que por cierto los links van a estar en la descripción y van a poder comprarse un traje si quieren. Que son como estos. Están muy bonitos, muy geniales, y uno los puede comprar a medida. Es decir, que puedes medirte los hombros. Por ejemplo, a mí me dijeron que me tenía que medir cada parte de mi cuerpo, los muslos, de la altura de los hombros, el largo de los brazos, el tamaño de la cintura, las caderas, y se demoraron como 2 semanas en enviármelo. Y me llegó todo bien, incluso pudieron haber visto una escena súper genial grabada por mi tía, está grabando. Y que eso, me aproveché de venir a su departamento a pedirle ayuda a que me grabara y todo eso. Creo que lo que tengo que hacer primero es explicarle un poco de las características, porque no puedo llegar y decirles, pueden encontrarlo en esta página, Sentaison, por cierto, ahí. Y ya, sino que también tengo que explicarle un poco sobre las opciones que te da la página para desarrollar tu traje como gustes, con las características tuyas y con todo eso. En primer lugar, encuentro que es bastante bonito, bastante cómodo. Yo siempre, desde chico, desde que tenía como, a ver, 2014, que quería un traje de esta misma página, pero el precio no era tan accesible y no lo encontraba posible porque no soy mucho de comprar al extranjero. Bueno, ahora sí, pero antes no. Y me contacté con la página de Sentaison y logramos que nos diera esto para promocionarlo, obviamente, así que por eso el video está promocionado directamente por la página. Y voy a hablarles un poco sobre los detalles y características que uno puede elegir en su traje. En primer lugar, yo lo que escogí fue un cierre en U. Si pueden dar cuenta aquí, cierre en U, los cierres están desde una axila en U, por tu espalda, hasta la otra axila, que son bastante cómodos y no se notan tanto, o sea, no son tan notorios. Es como una opción invisible, elegir invisible el cierre. Debo decirte que obviamente se ve, es imposible que sea totalmente invisible, pero se ve mucho menos que si no hubiera elegido esa opción. Y también se puede ver el tema de la máscara. La máscara tiene distintos tipos de elección. Uno puede elegir la máscara de muchos tipos, puede elegir esta, o puede elegir otra que los lentes vienen separados y son magnéticos con un face shield, que es como una especie de máscara gruesa de plástico que tú te colocas para tener más la forma de la cabeza de Spider-Man. Es bastante, ¿cómo se dice? Uno no se siente acalorado, obviamente ahora sí porque hace mucho calor, pero lo he usado de noche, de día, todas las veces, porque no me llegó ayer ni tampoco el día que estoy grabando esto, me llegó días antes para poder analizarlo y verlo un poco. Y también hay que ver el tema de flexibilidad, porque bueno, Spider-Man generalmente se mueve, hace poses, y uno se puede dar cuenta de que sí tiene esa flexibilidad que debería tener un traje de Spider-Man, así como para hacer las poses. Me saqué la máscara porque me daba mucho calor. Esperemos que se escuche bien, o sea, si no se escucha bien va a ser muy extraño. Y uno puede, no sé, hacer las poses típicas de Spider-Man y cosas así. Y es bastante cómodo, bueno, me gusta mucho y estoy feliz porque bueno, es un traje de Spider-Man, el de la nueva película de Far From Home, o Lejos de Casa, para los que hablen en español. Y yo creo que lo más probable es que si mi tía acepta, pues vamos a hacer más videos con el traje. Supongo salir a la calle con el traje a ver qué pasa. Así que eso depende de lo que me digan. De los likes, ¿cierto? De los likes. Bueno, el caso es que supongo que eso ha sido todo el video. Repito una vez más, tiendasentaison.com, pueden verlo. Lo más probable es que la pantalla ya les haya mostrado cómo elegir las características. Tienen un buen servicio, atención muy buena. Tienen un correo para hablar si uno quiere comprar sus trajes. Puede elegir. Hay una variedad de trajes, no están todo forzado Spider-Man, sino que también hay otros tipos de trajes, pero generalmente son spandex, que es el material del traje. Y eso.
Así que recuerden ir a la página de sentaison.com y a continuación les vamos a dejar una sesión de fotos, lo más probable, que Matías va a sacar muchas fotos, eso esperemos. Así que bueno, ahora...